Desde las primeras horas del 12 de diciembre, en las orillas del Río Grande de Chiapa de Corzo, las personas creyentes empezaron a congregarse. Así se dieron los festejos de la Virgen de Guadalupe, patrona de los lancheros del río Grijalva. La también conocida como Morenita del Tepeyac reunió decenas de personas durante los primeros días de diciembre. Los lancheros van por ella a su nicho ubicado en una de las paredes del majestuoso cañón del Sumidero. La regresan al pueblo y en este lugar le rezan por 9 días. El 12 de diciembre, en una procesión bastante concurrida, la regresan a su lugar de origen. En este recorrido participaron todas las familias de los lancheros y personas que prestan servicio en este lugar. Entre marimba y música de tambor y carrizo, las aguas del Río Grande se dieron el paso y abrieron el camino para esta imagen mariana, la reina de México y emperatriz de América. El recorrido finalizó cuando la Virgen fue colocada en su lugar original y en donde esperará nuevamente un año para su festejo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomil.